buenas amigos de todo el mundo. ¿Qué tal? Estrenamos por fin verano y estrenamos corte de pelo. Es que últimamente me daba mucha calor el pelo, mi trabajo es en la calle, vendiendo, y entonces cuando hay que recoger y nos pega mucho el sol y el pelo se quema. Total, que de vez en cuando es bueno una limpieza. Así lo pensé, así lo hice y ya está. Espero que os guste, aunque lo otro ya sé que el pelo largo es más bonito y todo eso, pero bueno, ya crecerá. Vamos a lo que nos interesa, que es el ganchillo. Hoy he pensado, siguiendo con la gama de Caricia de la casa Sebimex, ¿os acordáis que os enseñé unos hilos que me había comprado? Pues sigo con estos hilos, y que son súper suaves. Hoy vamos a emplear este color, que está muy chulo para el verano. He pensado en hacer una salida de playa, un kimono, no sé, como lo llaméis ustedes por allí. Y entonces es muy fácil de hacer, rápido, por aquello de que, bueno, me voy a la playa, quiero algo, hacer algo rápido, pues esto es una cosa rápida, ¿eh? Y espero que os guste, que lo hagáis pronto y que, nada, que lo luzcáis este verano y seguro que iréis bellísimas. Así que vamos a ir con el paso a paso, que ya veréis qué sencillito que es. ¡Hasta ahora! Empezamos por el paso 1. Vamos a ver si lo hacemos todo lo fácil que se puede hacer. Decir, lo primero de todo, para luego no decir, oye, yo tengo tanto de cadera, ¿cuántas cadenas debo de echar? Para no tener problemas de esa clase, vamos a medirnos la cadera. Vamos a medirnos la cadera, echamos cadenas, siempre múltiplos de 5, echamos cadenas, 25, 30, 35, 40, 45. En este, por ejemplo, hice 180. Y en el que vamos a hacer juntas, puse 200, porque mi cadera es más ancha, ¿no? Que una talla pequeña como es esta. Vale, entonces, nos medimos el contorno con las cadenas que echemos. Imaginaros que llevamos 200 cadenas y nos viene así holgadito bien en la cadera. Perfecto, esas son las cadenas que tienes que echar. Y ahora vamos con el segundo, sigue siendo el primer paso, ¿no? Vamos a ver qué hacemos a partir de las cadenas para ir subiendo hacia arriba. Y hasta aquí, que haremos la partición del escote y de la espalda. Y después lo uniremos arriba. Son muy fáciles, pero vamos a empezar por pasos. El primer paso es medida y cadena. Y ahora vamos a ver cómo subimos. ¡Vamos allá! Muy bien, pues para este proyecto he empleado 100 gramos de Caricia Frescor, que es lo que estoy empleando últimamente, de la casa Sebimex. Y he empleado una bolita y lo que falta de esta, que yo calculo que serán unos 100 gramos, ¿eh? Vamos a necesitar el ganchillo del número 3, que así es como se teje este hilo, que es el propio. Y nuestras tijeras y nuestro hilo de coser y nuestra aguja de coser. Y si queréis comprarle los pompones para hacerle la decoración, pues muy bien. Y un poquito de color de contraste si queréis hacerle los picos de los lados, ¿eh? Pues ya está, con todo este material vamos a empezar. Como hemos dicho, en el paso 1 lo que vamos a hacer es, vamos a hacer nuestro nudo deslizado así, y vamos a hacer tantas cadenas como nuestra cadera mida. Así que empezamos a echar 1, 2, 3. Así hasta que se nos venga sueltecito en la cadera para que pueda subir y bajar el vestido. Así que, venga, vamos a echar cadenas. Siempre múltiplos de 5 para que después podamos hacer la separación arriba. ¿Ok? Sigamos. Una vez que hayamos echado las cadenas necesarias según nuestra cadera, vamos a poner la trenza recta y la vamos a cerrar, que no se nos tuerza, así, y la cerramos para trabajar en redondo. Muy bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer, he hecho una muestra pequeñita, ¿eh? Ahora ya iremos, que lo estoy haciendo también en rojo, ahora iremos al gordo. Entonces ahora vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y vamos a coger hebra y pinchar en el primer punto
por la parte de aquí abajo para que se nos quede bien. Y vamos a hacer puntos varetas todo en derredor. Sacamos una y sacamos estas dos. Cogemos hebra, pinchamos, sacamos dos y sacamos otros dos. Así toda la fila, o sea, todo el círculo, hasta que lleguemos hasta aquí, que cerraremos con punto deslizado. Una vez que ya hemos terminado de hacer todo el punto vareta en la parte de abajo del vestido, pues ahora vamos a hacer 10 cadenas. Hemos cerrado con punto deslizado en la última cadena, os lo muestro. Este es el final y en la tercera cadena pues he hecho punto deslizado, ¿verdad? Pues ahora vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Igual en la parte de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí hacemos punto bajo. Esto es como el vestido amarillo que hicimos hace poquito. Si lo queréis ver, pues al final os dejaré un enlace. Entonces, 10 cadenas arriba, 10 cadenas abajo. Volvemos a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y volvemos a contar 10 aquí abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí. Pues punto bajo. Y así vamos a hacerlo por todo en derredor también. 10 cadenas arriba, 10 cadenas abajo. Y vamos haciendo los arquitos. Recordad que vamos a trabajar en redondo y que es muy sencillo, es igual que el vestido amarillo. Vamos a hacer toda la fila. Ya he terminado la primera fila, entonces ahora cómo cerramos. Cerramos en el punto bajo que hemos hecho al principio. Ahí hacemos nuestro punto deslizado normal, ¿verdad? Pero ahora vamos a desplazarnos, como ya vimos en el otro vídeo, a la mitad del arco. Así que vamos a hacer puntos deslizados hasta la quinta cadena, más o menos hasta la mitad del arco. Vamos haciendo punto deslizado, nos vamos desplazando y recordar que vamos a trabajar en espiral, que se irá corriendo donde vayamos cerrando. Bueno, pues ya estamos aquí en el medio. Ya estamos aquí, entonces echamos una cadena y un punto bajo, que es donde cerraremos después cuando vengamos a seguir con la siguiente fila. Y volvemos a repetir la operación. Fijaros, yo tengo esto más avanzado. Aquí. Mirad. Y ya llevo unas cuantas filas y ya se sabe dónde voy a cerrar porque ya se ve de dónde me he deslizado. Entonces hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pues me voy a... Esta es la... Aquí es donde me deslicé. La última fila, esperad que os lo pongo bien para que lo veáis. Aquí es donde me deslicé la última fila, que empecé aquí. Pues entonces yo me voy a ese punto bajo que yo hice y hago el punto deslizado. Me vuelvo a situar, vuelvo a irme al centro del siguiente arco. Y siempre como que te vas corriendo un arquito para allá, ¿no? Así hasta que llego al siguiente arco, al medio del arco. Una cadena y un punto bajo y vuelvo a hacer la fila hasta que llegue aquí y punto deslizado y me sitúe en el siguiente arco. Es muy sencillito, así que vamos a hacer en espiral hasta el pecho o hasta donde queráis que os llegue el escote, pero hasta ahí.
y así, 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 hasta hacia arriba. El vestido se empieza de abajo hacia arriba. Así que ir echando filas, 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 hasta llegar al pecho, que es donde haremos la partición. Mientras, después de que hemos cerrado, como hemos explicado, para seguir en redondo, pues nada, ¿cómo tenemos que hacerlo? Echamos igualmente las 10 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y nos vamos directamente sin pensar en medio. Picamos en medio, pero así, por debajo. Y hacemos un punto bajo, sin calentarnos la cabeza, simplemente en medio. Volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y volvemos a irnos al siguiente arco, que lo cogemos así muy fácil, y hacemos un punto bajo. Y así es la secuencia. En este caso no vamos a hacer punto fantasía como hicimos en el vestido amarillo, así que es mucho más sencillo. Vamos haciendo nuestras 10 cadenas y nos vamos al centro del arco, así en redondo, hasta que llegamos al final, que es como acabamos de explicar, que cerramos con punto deslizado y nos situamos en el centro, Eso es solo para terminar y empezar una fila. Así como hemos dicho, hasta pues por más o menos por el pecho, por la mitad del pecho, no llegando al pezón del pecho. Y entonces ahora ya os digo cómo continuamos. Una vez que ya tenemos el largo deseado, no me acuerdo deciros que necesitaríamos separadores de estos para poder ponerlos aquí en la tela cuando he dicho los materiales. Pero bueno, ya está. O separadores de estos o una cinta, un hilo, lo que tengamos a mano. Entonces, una vez ya que hemos terminado, esta es la parte donde ya he terminado, ¿no? La fila. Ahora tendría que desplazarme al medio para empezar, ¿no? Pero no lo voy a hacer, porque ahora tenemos que hacer la separación. Una vez que hayamos hecho eso, debemos de contar cuántos arcos tenemos. A mí me han salido 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así. Tengo 20 en total. ¿Qué pasa? Que he puesto 10 para la espalda y 5 y 5 para el escote, los dos picos. Entonces, ahí este es el final. Aquí pongo mi alfiler. Cuento 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí pongo el otro. Entonces, si aquí tengo 10 en la espalda, para el escote serán 5 y 5. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el medio del escote. Y 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el otro escote, la otra parte. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer la espalda en recto. ¿De qué manera? Pues nos dejamos ahí el separador y cogemos el hilo. Ahora, ¿cómo se trabaja en recto? Pues cogemos y hacemos 10 cadenas. Me voy a poner esto para abajo, si no, no lo vemos. 10 cadenas normales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y nos vamos al primer arco que tenemos. Ahí mismo pinchamos. Volvemos a hacer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y al siguiente, y así vamos a hacer hasta el final, un arco antes para indicaros cómo debemos terminar. Ya estamos llegando al final, al último arco. Hacemos nuestras 10 cadenas y hacemos nuestro arco normal. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues ahora, ya como no nos vamos a ir hacia allá, vamos a hacer una cadena, volteamos el tejido
así. Y aquí vamos a hacer, en el punto bajo que hemos hecho, otro punto bajo. Siempre va a ser así, ¿eh? Cadena y punto bajo. Entonces ahora vamos a hacer otra vez otras 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y nos vamos al primer arco que vamos a encontrar. Se nos va a quedar así. Vamos a hacer los arcos estos hasta el último arco del final, que también os digo cómo vamos a terminar. Vale, pues para terminar la segunda fila, os acordáis que cuando hemos empezado hemos hecho 10 cadenas y nos hemos venido al primer arco, ¿verdad que sí? Bueno, pues ahora en estas 10 cadenas, nosotros hacemos nuestras 10 cadenas normal, ¿no? Pues en la tercera cadena, o en la cuarta, vamos a hacer el punto bajo. Así. Así, para que lo veáis. ¿Veis cómo se queda? Como un triangulito aquí. Encima del triangulito tenemos las 10 cadenas. Y así va a tener que quedarse todas las filas. Un triangulito, las 10 cadenas. Un triangulito, las 10 cadenas. Ahora, como siempre, una cadena. Volteamos el trabajo o el tejido y punto bajo, ¿no? Punto bajo en el punto bajo que hemos hecho anterior. Y volvemos a hacer nuestras 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y nos vamos al primer arco. Y vamos a continuar toda la fila hasta el final. Ya estamos en el último arco. Hemos hecho nuestras 10 cadenas y punto bajo en la cuarta, en la tercera, la cuarta de la fila del arco anterior. Y ahí hacemos nuestro punto bajo. Una cadena, volteamos. Y punto bajo. En el último punto bajo que hemos hecho. Ahora, nuestras 10 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y al medio del primer arco. Y así vamos subiendo la espalda. 10 cadenas para allá. El primer arco para allá. Luego volvemos, cerramos igual que aquí. 10 cadenas para acá. Así vamos subiendo hasta tener la medida de la espalda que nosotros necesitemos. Una vez que tengamos la espalda, vamos a empezar con los escotes, los dos escotes. Así que la espalda esta era el segundo paso. Vamos al tercer paso, que son los escotes. Cuando terminemos, cortamos el hilo y volvemos a coger para los escotes. Cuando hemos terminado de hacer el largo de la espalda, pues ahora cortamos el hilo. Yo lo voy a hacer un poco más pequeño, para que vayamos más rápido en el vídeo, y nos vamos al escote. Hemos de chequear siempre de comprobar que siempre hemos tenido los 10 arcos, Cuando hacemos una fila, pues contamos 1, 2, 3, 4, así, para que tengamos los 10 arcos, Entonces ahora volvemos a enganchar el hilo en el escote, donde tenemos 5 arcos. Y igual, hacemos en nuestro punto cadena, en nuestro punto bajo, igual que como vamos haciendo la secuencia, lo enganchamos y damos la vuelta al tejido. Y ahora veis que tenemos aquí pues la primera mitad. Este ya es el tercer paso.
la primera mitad de los 10 arcos de la espalda, que son 5 arcos, ¿verdad? Hemos de llegar, si os ha salido así, debemos de llegar a tener 3 arquitos para llegar a hacer el hombro. Entonces tenemos que ir eliminando 2. ¿De qué manera? Bueno, pues la primera fila hacemos nuestro punto bajo, como hemos dicho, y vamos a hacer igual, 1, 2, 3, 4, 5, depende de dónde os hayáis quedado. Si os habéis quedado ya muy arriba, mejor sería, vamos a ver, yo lo hice de esta manera, pero estoy pensando que podemos empezar igual, ¿no? Como hemos dicho, las 10 cadenas y aquí. Pero si os habéis quedado muy arriba en el pecho, directamente vamos a desplazarnos al centro otra vez, como estábamos haciendo antes. Y ya de paso nos quitamos uno. Nos vamos al centro. Cadena. Punto bajo. Y venga, a hacer los 10. Y aquí vamos a subir igual que hemos estado haciendo en la espalda, en recto. Así que vamos a hacer hasta aquí para deciros cómo vamos a continuar. Vamos a hacer los arcos. Esta es la parte de la espalda. Acordaros, poneros el ganchillo del color que, el alfiler, el color que vosotros entendáis, que esta es la espalda, para subir ahora en recto. Hemos hecho el último arco y hacemos lo mismo que hacíamos antes. Cadena, volteamos el tejido y punto bajo, en el punto bajo último, y hacemos nuestras 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí va a ser igual siempre, porque vamos a subir en recto, aquí no vamos a hacer disminución. Entonces, cuando vengamos, haremos el punto bajo aquí y haremos la misma secuencia, cadena, punto bajo, volteamos y otra vez las 10 cadenas. Bueno, pues entonces ahora seguimos hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Al arco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Al arco. Y el último arco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Al arco. Entonces ahora aquí hacemos igual nuestra cadena. Volvemos el tejido. Hacemos punto bajo, punto deslizado aquí. Nos vamos al centro para comernos este arco. Hacemos punto deslizado hasta que nos vamos al centro. Y una vez en el centro, bien posicionados, cadena y punto bajo. Y ya me he deslizado. Bueno, hay que hacer 5. Ya me he comido otro arco. Ya me quedan 1, 2, 3. Vamos a terminar la fila. Ya he terminado la fila con 10 cadenas y el punto bajo en la tercera o cuarta cadena. Entonces ya tengo, me he quedado con 3 arquitos. Me he ido comiendo 2. Si queréis un escote más profundo, pues os coméis otro y os quedáis con 2. Eso es cuestión de gusto. Yo en este he dejado 3 también, para el hombro. Quizás sea demasiado ancho para algunas. Pues entonces volvéis, hacéis 10 cadenas, primer arco, pom, pom. Y entonces aquí ya sabéis que volvéis y cerráis con punto deslizado, os situáis en medio y ya os quitáis este arco. Y os quedan 2. Pero entonces, si lo dejamos así en 3, ahora tenemos que seguir en recto. Esto es el hombro. Ya el escote ya lo tenemos hecho. Y en el otro lado igual. Volveremos a enganchar aquí.
en el alfiler del medio. Volvemos a enganchar aquí y vamos haciendo la misma secuencia, ¿eh? Para no hacer el vídeo tan largo, lo mismo. Tenéis que llegar a conseguir tener de 5 arcos que empezáis, 3 o 2, como vosotras queráis, y hacer una fila lo suficientemente alta que sea igual que la espalda. Si aquí hemos hecho 10 filas, aquí también tenemos que hacer 10 filas. Y continuamos en recto de la misma forma que hemos hecho la espalda. Como os digo, el tercer paso ya es este. Cadena. Volteamos. Punto bajo. Y 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y al primer arquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Segundo arquito. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí, en la tercera, enganchamos. Y nos quedamos con 3. Cadena, punto, volteamos, punto bajo, 10, primer arco, segundo y tercero. Cadena, punto bajo, volteamos, punto bajo, 10 cadenas, así. Y vamos haciendo de 3 en 3. Hasta donde hayamos hecho la fila igual que la espalda. Y ahora vamos a ver cómo cerramos espalda y hombro para no coser. Vamos a continuar un poco más. Vale, pues entonces ya hemos terminado el largo del hombro y lo hemos igualado al largo de la espalda. Ahora queremos unirlo sin coserlo. Es muy fácil, Vamos a en vez de hacer ahora 10 cadenas, vamos a unirlo pero con 5 cadenas. Entonces, vamos, ¿de qué manera? Vamos a ir uniendo con zigzag. Vamos a coger una vez aquí, 5 cadenas, una vez aquí. 5 cadenas, una vez aquí. Vamos a hacer zigzag. Vale, entonces, ya tenemos, hemos terminado, os aconsejo que terminéis la parte de la espalda para empezar a unir el hombro por aquí, por la parte de la espalda, y lo unimos, ¿no? Normal. Hemos terminado y lo unimos en el primer arco. Punto bajo. Ahora nos colocamos así. Este de frente, el hombro de frente aquí, y esta es la espalda, ¿verdad que sí? Vale, pues vamos a hacer 5 cadenas, porque ahora me tengo que ir para el hombro. He casado en la espalda, pero me tengo que ir al hombro. Y entonces hago 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y me voy a buscar el primer arco del hombro, aquí. Ahora 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, y al siguiente arco de la espalda, zigzag, recordar. Ahora 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5, me voy a la parte del hombro. 1, 2, 3, 4 y 5, me voy a la espalda. Y 1, 2, 3, 4 y 5, me voy al hombro, que es el último. Y ahora hago, a ver que os lo ponga así, el último zigzag y me engancho a la espalda. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí. Y ya está. Y aquí hago así y corto el hilo y lo cierro. Vamos a ver. Ya veréis cómo no se nota. Si logro cerrarlo. ¿Veis? No se nota. Parece que es el mismo. A ver, así.
parece que es el mismo tejido que lo hemos ido haciendo sin costura. Pues así, no hace falta ni coserlo. Así es como cerramos las diademas también, que hicimos una por ahí. Entonces aquí ya hemos terminado de cerrar con nuestro escote aquí. Y así en el otro lado igual. ¿Veis que no se nota la costura? Entonces hemos hecho el hombro en recto y el escote. Hemos llegado a quitarle hasta dejarle tres. Una vez que le hemos hecho cuando hemos llegado a tener tres arcos, hemos subido en recto, hemos casado como hemos visto, y lo hemos hecho igual en la otra parte. Empezamos aquí, quitamos los arcos necesarios para quedarnos con 3 o 2, como hemos dicho, subimos así en recto y enganchamos otra vez aquí y también cerramos igual. Entonces ahora vamos a hacerle los remates de otro color si lo deseáis, o directamente si queréis ponerle los flequitos es solo coserlo, ¿eh? Es coserlo, esto no tiene nada. Pero si queréis los arcos, pues como os he dicho yo, pues os los voy a enseñar. Pues yo he hecho un abanico de 6 varetas separada por 2 cadenas. Así que engancho el hilo de contraste, hago 3 cadenas y hago 3 puntos vareta. El primero cuenta, 2 y 3. 2 cadenas y 1, 2 y 3. En el primer arco que me encuentro, en el primer hueco. Entonces en el siguiente hueco que me encuentre hago un punto bajo. Al siguiente, pues cojo hilo y hago el abanico. Así, y lo voy llenando todo de abanicos. En un arco o en un hueco hago el abanico y en el siguiente lo acuesto, digamos, hago el punto bajo. 2 y 3. ¿Veis? Ahora aquí tengo este hueco, pues aquí punto bajo. Es conforme a lo que vosotras o vosotros lo veáis bien, ¿eh? Es un poco intuitivo, que aquí me guste y así. Y así vamos haciendo las dos mangas, el escote y abajo. Todo igual, la misma secuencia. Si luego queréis, porque si se os queda muy abierto el... A ver si os lo pongo aquí. Si se os queda muy abierto el escote, pues lo que podéis hacer, aprovechar las dos cadenas del abanico, meterle un hilo, así en forma cuadradita, y hacemos cadenas y hacemos un hilo. Y lo ponéis así y ya lo cerráis. Ya os lo cerráis. Si se os queda muy abierto. Aunque lo normal es llevarlo súper abierto, porque se supone que aquí dentro va el bikini. O el bañador, o como se le diga, ¿no? En cada país. Muy bien, pues entonces, una vez que ya hemos hecho la decoración, el escote, la espalda, el cuerpo, abajo igual, le cosemos lo que hemos dicho. A ver, sí, se ha enganchado. A ver, aquí. Le coséis esto y ya es lo último. Queda muy chuli, queda muy veraniego. Y ya está, y ya hemos terminado el trabajito, que no es una cosa... Es más explicarlo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, a ver, que la cámara se me cae. Entonces, pues ya está. Cualquier duda me lo decís. No es nada complicado, pero que yo os lo explico igual. Y ya sabéis que es punto red en espiral, que es muy fácil y no llevamos ni punto fantasía ni nada. Solamente es, cuando llegamos aquí, separar la delantera de la trasera, el escote, los hombros y ya está. Y luego hacerlo como hemos aprendido. Así que os mando un besote grandote, grandote, de verdad, que esta semana hemos tenido un estrés un poco liado y he intentado terminar el trabajo para enseñaros lo antes posible, pero lo hemos conseguido. Así que os mando un abrazote, que si es la primera vez que me veis, pues suscribiros, que aquí estoy yo siempre con cosas nuevas, intentándolo hacer lo mejor posible,
Y por cualquier cosa, ya sabéis que aquí me tenéis. El Facebook lleva mi nombre, Ganchillo de Carmen Cases también. Y ahí os espero también si lo deseáis. Y un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. ¡Chao!